arrancamos desde las 9 de la mañana. Para mí mucha novedad no es, porque esto se baila así durante todo el mes de enero y parte de febrero venimos a hacer el programa. Nunca habíamos venido a hacer la primavera y nunca habíamos venido en esta gran movida de Televisión Litoral, porque nosotros terminábamos a las 12 y nos íbamos. Ahora terminamos con Radio 2 a las 12. Arranca la vida. Todo el día de la primavera acá en la Florida. ¿Cómo se armó el programa? ¿Con Ale y Mona, con la mesa? ¿Cómo se arma un día especial? Porque estás acá al aire libre, la gente se acerca. Algunas notas nosotros ya teníamos armadas porque íbamos a hablar de cine. El programa no perdió la estructura, así que tuvimos a Imanol Arias, a Luis Luque, a Julián Serrano, a Sandra Mianovich, pero también por el lado del deporte, porque hay una movida que tiene mucho que ver con el deporte acá, así que vinieron algunas personalidades del vole y estuvimos hablando, yo no sabía que existía algo así como un torneo de frisbee, que es el plato que tirá. Bueno, así que también con eso salió lindo el programa desde acá, está bueno, a mí me gusta esto de venir y estar en contacto con la gente. ¿La gente se anima al agua? ¿Puntita del pie, aunque sea, para ver cómo está? Mirá, vimos a dos o tres que se animaron, mucho no, pero sí se anima más la gente a salir en kayak, esas cosas. Igual el público de la mañana de la Florida no te es muy del agua. El público de la mañana es del mate, el libro. Tranquilo. Ahora cuando arranque la gran movida de la vida, ahí prepárate porque hay agua, va a haber de todo.